ya, vamos. Con el objeto de incautar elementos y o sustancias reprimidas en la ley 23737, como así también documentación y o carpetas u otro elemento que pudiera resultar de interés para la presente investigación. Una vez que ingresó el grupo Halcón, tomó por asalto esta edificación, produjo el personal. Una vez asegurado, el personal de investigación se ingresa a este recinto, donde podemos observar que se encontraba este tipo de armamento así, tal cual como está. Hay una pitón que en su momento estaba en el piso, aparentemente creo que es una pitón albina. Nos encontramos con un FAL, fusil automático liviano, con su cargador completo, calibre 7.62, como puedo apreciar, pistola ametralladora PAM, calibre 9 milímetros. Y acá nos encontramos con un, como pueden observar, los cargadores llenos con sus respectivos cartuchos. Listo para disparar. Listo. ¿Es así? Sí. Acá lo que tenemos tiene como accesorio una mira telescópica marca Silver. Este tipo de arma, así, con esta mira telescópica, uno puede hacer una precisión a mayor de 200 metros. Acá nos encontramos con una escopeta 1270. Una ametralladora Uzi, calibre 9 milímetros, con su selector de tiro semiautomático, automático y su seguro. En perfecta condición de uso. Como se puede apreciar, fue suprimido el escudo, aparentemente es una UCI de nuestra policía. Calibre 9 milímetros, con su magazine completo. Como así también se encontró en este lugar, un chaleco de esta policía. Se encontraron varios handys con sus respectivos cargadores, como así también se encontraron cartuchos 12,7 en perfecto estado de conservación. ¿Qué son esos? Estos cartuchos son municiones antiaéreas. Normalmente son usadas en las ametralladoras polivalente de las Browning, que se usan para defensa antiaérea.
¿Qué? Cocaína. Envoltura de cocaína. Agarramos un al azar. Sí. Estamos. ¿Se alcanza a ver? Esto sería cocaína. Aquí hay más. Y la misma sustancia, del mismo material, misma envoltura, misma forma de embalarse. Misma sustancia, aparentemente, mismo envoltorio. Once, doce, trece, catorce, quince. Tenemos 15 bolsas de nylon con envoltorio de diferentes colores. Esta causa se inició aproximadamente en los primeros días de marzo, donde luego de tomar conocimiento de que una organización se estaba dedicando a la comercialización de estupefacientes en la zona de Almirante Brown, más precisamente en la villa denominada Betarram, los cuales, mediante la modalidad del menudeo, efectuaban distintos procedimientos de venta. La villa se dividía en dos turnos. Un turno estaba a cargo de una persona y el segundo turno estaba a cargo de otra persona que también resultó ser detenida en el día de la fecha. Ellos por lo general lo hacen por mitad dinero y mitad estupefaciente. Durante el transcurso de la investigación hemos obtenido filmaciones que se formaron colas de hasta 50 metros de distintos compradores. Las personas que reclutaban a estos vendedores les pagaban con droga y con dinero y a su vez ellos tenían la cantidad indispensable para la venta del día. Y por último, bueno, encontramos mediante seguimiento, fotografías, filmaciones y escuchas telefónicas, dimos con los cabecillas de la banda. Esta organización que fue desbaratada en su totalidad, del transcurso de la investigación surgió que tenía enfrentamiento con distintas facciones de otros barrios linderos, como ser la Villa Palito, que se encuentra en los fondos de lo que es la Villa Betarram. Nosotros, de las distintas tareas e investigaciones, logramos determinar que mantenían enfrentamientos por el territorio.